Piedras. La verdad que hoy estamos celebrando los 47 años de Abuelas. Qué mejor lugar que en un teatro recuperado de la desidia de la derecha. Estamos festejando también el cumpleaños de Estela. Así que, Estela, gracias. Y en tu nombre, a las abuelas, a las madres, a los nietos, a los hijos, a todos y a todas. Memoria, verdad, justicia, son 30.000, hasta la victoria. Bueno. ¿De qué pelotude habla? ¿Se incendió el Teatro Argentino? ¿Qué tiene que ver con la derecha? ¿Sabés que se incendió el Teatro Argentino? ¿Sí? ¿Sabía qué tiene que ver la derecha? Es una cosa de loco. Bueno, y Cristina iba hasta el fondo del escenario, saludaba a cualquiera con tal de no prestarle atención y de tratarlo a Kicillof. Yo como me puse a ver Super Hijito ayer, no lo pude ver esto. ¿A qué hora fue esto? Esto fue 10 de la noche más o menos. Sí. Yo me doy, por eso te digo, me doy los gustos en vida 10, 10 y media. Antes de dormir, ¿Qué se ríe toda esta gente? Sí, es una calamidad la provincia. Hay hambre, la gente saca donde. Bueno, y hoy... mirá, está Peter Gala ahí atrás. Bueno, claro. ¿Ese es Peter Gala? Sí, el amigo de los iraníes que vinieron en el avión, ¿te acordás? No, sí. Defendía. Sí, y el amigo de los casi guetos que se hicieron en Formosa. Claro, sí. ¿Te acordás o no? Pro-palestino. ¿Sí? ¿No? Pro-palestino. Qué linda gente. Pro-jamás. Se me cortó esto. Che, tengo que hacer el pase, yo tarde. Uy, corté esto. Bueno. No sé qué, se apreté esto. Bueno, ahora puede hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno y sin viajar a Italia. Contactá con De Martín y Asociados a través del WhatsApp 11-6179-4486. También podés googlearlos como Estudio Italiano De Martín y Asociados. Recordá, De Martín y Asociados, una inversión a futuro. ¿Sabías que ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin sacar un turno? De Martín y Asociados es una consultora y estudio jurídico que lleva adelante tu caso de manera simple y ágil. De Martín y Asociados, una inversión a futuro. Bueno, Edu, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Bien? Todo bien. Pará que me corro, no te veo, sino puta madre. Me ponga, ahí te veo mejor. ¿Todo bien? Bien, no muy, bien. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Te gustó el acto? Húmedo, pero... ¿Sí? ¿Te gustó el acto o no? No, nada. ¿No te gustó? No, yo creo que la maleducada condenada de Cristian. ¿Qué maleducada es? Sí, es verdad. Le hizo lo mismo a Macri. Qué maleducada es. ¿Qué piensa que es vivaracha? Cara de traste todo el tiempo, ni lo miró, ni lo saludó. Yo creo que ella estaba más incómoda que Axel Kicillof, ¿no? Hay una imagen. Creo que yo se la mandé a Pablo Petit, no sé si todavía llegó al control o no. O si está al mando ya. Sí. Pero ahora vamos a ver un... productor. Mi productor. Mira esto. Cada uno por su lado, ¿no? Ni se miran, ni se prestan atención. Pero está más incómoda, me da la sensación a mí, ¿no? Más incómoda ella que él. Puede ser. ¿No? Se aplauden entre ellos, toda la gente que está ahí son todos empleados públicos, sí. Obviamente, funcionarios. Obviamente. Toda gente paga. Obviamente. En un momento Carlotto le dice, la gente pide que hables, Cristina. Dice, no, ya está todo dicho, la foto ya está, le dice. Como diciendo, vinimos acá por la foto, no vinimos acá por el aniversario de las abuelas. Una foto que no se la cree nadie. Sí. Ni ellos se creen la foto. Y no son que eso es la unidad, que eso es el amor. Esta señora, la maleducada esta, al gobernador le dijo Judas, sí, traidor, ¿no? Tibio, no sé cuántas cosas más le dijo. Sí. Y otra cosa, si te parece, Edu, no hablemos más de las abuelas, hablamos de Estela de Carlotto y de esta gente kirchnerista, ¿no? ¿Me entendés? ¿Sí? Sí. No es que son las abuelas. Son además, las abuelas y las madres dijeron claramente, nosotros somos kirchneristas. Sí. Así que lo dijeron. Una vez. Por eso. Sí. Está claro. Lo dicen, convocan a que se termine. Es una este rama gobierno. Del kirchnerismo. Es una rama del kirchnerismo, es una agrupación política. Dentro del kirchnerismo. Una facción. Así como están las organizaciones sociales, la cámpora. Está bien. Está listo. Total, perfecto. Okay. Sí, digamos la cosa como son. Claro, porque si detrás de causas nobles, viste, se muestra cosas que no son tanto. Bueno, ¿lo viste a Riquelme, Edu, o no? No. A mí me quedó claro ayer, sí,
que Topadora Kruger o el Lana Gatica, que son los laderos de Rafa Diceo. Rafa Diceo, yo ayer lo que vi es al nuevo jefe, o siempre lo fue, creo, de la barra brava de Boca. Hoy yo vi y escuché el periodismo decir que fue un héroe. ¿Eh? Un héroe. ¿Un héroe? No, no, perdón. Fue, yo también lo escuché. Exacto. Yo vi al jefe de la barra brava de Boca. ¿Sí? Un presidente, un dirigente. Nunca vi una cosa igual, Edu, ¿eh? Tiene que combatir a las barras, claro. ¿No? Exacto. Nunca vi no una... ser el jefe de las barras. ¿Nunca se vio una cosa igual o no, pelado? Yo no recuerdo. Mira, te voy a contar una anécdota, Edu. Yo no... Gámez fue barra brava, pero cuando era presidente de Vélez no hacía estas cosas, ¿no? Y va mi admiración a Raúl Gámez, un gran presidente. Rodolfo D'Onofrio, cuando fue presidente de River, que creo que le fue bastante bien, ¿no? Muy. Entiendo que durante el gobierno de Macri, porque él tenía, bueno, vos lo podés explicar mejor que yo esto, él tenía buena relación con Macri, ¿no? Pese a que era presidente. Sí, bueno. De idas y vueltas. Idas no, y vueltas, porque políticamente estaban en las antípodas. Claro. Bueno, pero tiene una relación de respeto. D'Onofrio es más de centro izquierda. Sí. Claro. Bueno, pues tiene una relación de respeto, ¿digo bien? Sí, sí, de respeto. Sí. Bien, D'Onofrio va a ver a Patricia Bullrich y le muestra todo el tema de los barra bravas de River. Y le dice, Bullrich, ¿usted me puede ayudar con esto? Porque no se puede, no, no se puede más. Bullrich no solamente le ayudó, sino que los barras no entraron más, porque le dio todos los datos D'Onofrio, que era presidente de River. Y Bullrich resolvió el tema. Acá el presidente de Boca está al frente de la barra. Yo nunca vi una cosa igual. Yo tampoco vi nunca una cosa. Vi una cosa igual. Uno nunca supone que si el presidente de un club se enfrenta a la barra, cuando se mete en la tribuna y quiere frenar una pelea, ¿qué pasa? Se lo llevan puesto. No le hacen caso. Pero bueno, qué sé yo. Por lo menos está blanqueado. El presidente de Boca es el jefe de la barra brava de Boca. Es básicamente eso. Diceo ya no es el líder de la barra, se llama Riquelme. El Rafa Riquelme. El Rafa, pues sí, sí. La topadora o el Lana Riquelme. ¿Eh? O el cabeza de porón. No. Sí, sí, había uno llamado así, sí. Está, sí. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No. Sí, está había, bien, es verdad. Es pelado. Uno llamaba Milanesa, sí, Milanesa, creo que era de San Lorenzo, ¿no? Milanesa. Sí, sí. Cabeza, digámoslo, cabeza de porón. Eso. Había uno que se llamaba, le decían así, cabeza de porón. Todo pelado, sí, sí. Exactamente. Claro. No, no. Paulita se ríe, bueno. Pero se le decían son así. Son los nombres, son los nombres de la cancha. ¿Y qué quiere? Si no son becarios del CONICET esto, Edu. No, ¿qué quiere? No son bibliotecarios, ¿no? Por supuesto. Son barra brava, ¿qué quiere? Exactamente. ¿Eh? ¿Qué quiere? Sí. La foto de la derecha está desactualizada. Claro, no está más Rafa. Rafa no es más el líder se llama Riquelme. Pierde moderación, entonces, la barra de Boca. Lo planteaban como un héroe que había salvado la vida de no sé qué, qué sé yo. Qué sé yo. Nada, nada. No, no, sí. Y además hay otra cosa. Muchos de esos referentes lo reconocían claramente. Obviamente saben quién es Riquelme. Pero él tenía predicamentos sobre ellos. Claro. ¿Se entiende esto? ¿Quiere decir que alguna vez se deben haber juntado o no? Claro. Bueno, hay una causa. Cuando era jugador también. Bueno, perdón, hay una causa. Buenas tardes para todos. Hay una causa judicial que involucra a Cristian Riquelme, el hermano de Riquelme. Le allanaron su casa. Esto pasó en 2023. Sí, hubo un ataque también. Reventa de entradas, ¿no? Claro, al Ministerio Público Fiscal por parte de la barra brava de Boca. En ese momento a Celsa Ramírez. Pero bueno, sí se sabe, bueno, Cristian Riquelme, insisto, está siendo investigado, él y varios dirigentes de Boca, de haber participado, al menos, en una presunta reventa de entradas. Hay una investigación en curso. Para mí lo nuevo es que el rumrum era que había connivencia del presidente de Boca con la barra brava de Boca. Ahora quedó demostrado que él es el jefe de la barra brava de Boca, ¿no? Edu, vos me vas a tratar de gallina, todo lo que vos quieras. Ahora, hoy a Brito le canta la barra, le manda a cantar la barra porque no los dejan pasar. Es decir, la dirigencia enfrentada a la barra, la dirigencia totalmente apegada a derecho, diciendo los barras no entran al club, no se meten en River. Del otro lado, este tipo dándole órdenes, dándole órdenes a los violentos. Edu, no te enojes, institucionalmente
River al lado de Boca es el Real Madrid contra claro. Barracas. Pero no hay duda. Estamos de acuerdo. No, no hay duda. Yo no soy hincha de River. No hay duda. La verdad, no ni siquiera conozco ver, al claro, presidente sí. River. Pero hay una diferencia. Más allá de los tres goles que se comió River. Una diferencia abismal. Pero estoy hablando de un tema institucional, sí. De respeto, de seriedad. ¿No? Sin fanatismo. Pero entiendo que River hoy era elecciones. No sé si el nieto de Di Carlo es uno de los candidatos. Estefano Di Carlo. Estefano Di Carlo es un tipo espectacular. Brillante. Brillante, muy joven. Tiene 35, 36 años. Sí, 35 años, Edu, sí. Tiene sí. una cabeza y una brillantez. Va a ser un... Va a dar que hablar. Bueno, creo que va a ser presidente de River, Edu. Sí, totalmente. Pupilo de Donofrio. Aprendió y creció al lado de Rodolfo Donofrio. Sí, es el nieto de Tití Di Carlo, claro, el expresidente de River. Creo que Osvaldo Di Carlo. Creo que Donofrio lo convoca a la comisión directiva, pero no lo puede hacer miembro porque tenía menos de 25 años. Claro. Como era muy joven, no puede formar parte de la comisión, pero se queda trabajando en ese momento. Entiendo que va a ser el próximo presidente de River. Ahora, al lado de Boca... No, es una lágrima. Boca hoy es una lágrima. Genial el arquero, Bray, un fenómeno, se atajó 4 penales de 5, todo bien, el pibe loco, la verdad, atajó muy bien. Sí, sí, ¿no? Sí, Boca ganó por penales, pasó, eliminó a Gimnasia en Copa Argentina. Exactamente, vos te habías puesto contento, ¿no?, con el gol de Boca. Estaba mirando Super Hijito, yo te dije anoche, me puse a ver otra cosa. Ah, ¿sí? Rojo hizo, mirá, hizo el gol. Vos rojo, gritaste el gol de Boca. ¿Eh? Después te alegraste. Te digo la verdad, mira, te digo la verdad. Obviamente quería que pierdas Gimnasia, claramente, no te voy a negar. Me enteré hoy a la mañana, Edu, no le di mucha importancia. Está bien, importa. Pero sí, lo hubiese gritado con mucha gana. Sí, lo hubiese. Los hinchas de Estudiantes se alegraron mucho. Sí, sin duda. Erró 4 penales Gimnasia. ¿4? Sí, sí. Obrey se los atajó. Sí, bueno, está bien. Obrey se los atajó. Boca erró 2 también. Sí. Erró 2. Claro. Bueno, y Boca se mete en la semifinal de la Copa Argentina. Sí. Que de esta manera es la única chance que tiene entrar a la Copa Libertadores, ¿no? Porque Boca no pelea absolutamente nada. Tiene que ser campeón, ¿eh? Bueno, claro. Tiene que ser campeón, ¿sí? El próximo partido creo que es con Vélez. Con Vélez. Con el campeón. Claro. Sí, difícil. Vélez que es hoy es el mejor equipo del fútbol argentino, me parece, sí. ¿No? Sí. Yo lo quiero a Riquelme en el paravalancha, ¿no? Organizando la barra. Que no vaya. Blanquiemos, Riquelme. No vayas más al palco presidencial. Al paravalancha, sí. Maestro. Sos el jefe de la barra brava. Sí, porque Pistola Gámez... La primera vez en la historia esa que... Esa foto es espectacular. Pistola Gámez fue el jefe de la barra de Vélez. Pero cuando era presidente no hacía esto. Justamente lo llamaban Pistola por eso. Sí, ¿no? Porque... lo sacó campeón del mundo a Vélez, ¿no? Sí, claro. No andaba las trompadas, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Mirá las caras que... Perdón. Mirá esas caras. Y ahí estaba Topadora, Lana. Muy bien. Mirá, Manubrio. Viste los memes. Los memes en redes. No vi los memes. Es espectacular. Son muy buenos los sobrenombres. Los memes. Yo no los conozco. Los sobrenombres son espectaculares. Sí, sí. Algunos se llaman Manubrio. Yo creo que si Petiti busca esos memes, no... no. Hoy habló en una radio Riquelme y dijo que hay que agradecerle a la Barra Brava por y habló haber con Rial. Contenido. Sí. Si tenés ese cortecito, habló con Rial. Sí, sí, muy sí. Buena nota a Rial. Gran nota a Rial. Sí. Saludo a Jorge. Al único que le da bola es a Rial. Bueno, te quiere dar nota, ¿no? ¿Quién? Es Riquelme. Mirá si va a hablar conmigo. No sé, qué sé yo, capaz. ¿Vos lo entrevistarías, Edu? Obviamente. Le diría, ¿qué tal? ¿Cómo le va al jefe de la Barra Brava de Boca? Así arrancaría así la lo... nota. Se conciliador. Nota, ¿no? Claro, conciliador. Arrancá de a poquito. Obviamente se terminó. Corto. O sea, Majul con Massa, un poroto, decís, sí. ¿No? ¿Quién? Majul con Massa, ¿te acuerdas del año pasado? En la campaña. Un poroto. Sí. Ponelo. Bueno, los hinchas que estaban en la platea entendieron que teníamos que ayudar. Hubo una situación que fue fabulosa también, Jorge, que los barras de atrás del arco nuestro comenzaron a llegar a ese lugar, y así como muchas veces se lo critica, yo tengo que darle las gracias porque ayer se acercaron hasta ahí y me ayudaron para que la gente se calme, para que cuidemos a los hinchas de Boca, y creo que así como a veces se le critica mucho, toda la noche hay que tomarlo en cuenta y hay que darle las gracias, ¿no? Bueno, no, es joda, gracias. Este sí, país es joda, agradeciéndole a un violento que no fue tan violento. No, le faltó decir que estaba para ministro de Cultura alguno. Bueno, uno puede poner ministro de Cultura, alguno de canciller, ¿eh? O no. Que alguno capaz. No, este anda muy bien para embajador de Naciones Unidas.
una cosa ahí. Bueno, el fútbol argentino es una que la... ¿Qué les habrá estado diciendo ahí en ese momento? Vayan para allá, después les pegan, no sé qué. No, pero además, ¿qué tiene que hacer el presidente? Mirá, ahí, ¿no? Mirá ahí. Dice que ese hombre le decía a Riquelme, Román, te van a lastimar, vení con nosotros. Claro, claro, claro. Vení, vení claro. Con nosotros. Qué bondadoso. No, no queda ninguna duda cuando me escribe aquí un amigo mío. El club es de los socios. Ya sabemos que son de esos socios. Claro, ¿no? Claro. De esos socios. Sí. El club es, sí. El club. A mí me contaba el otro día una persona que mucha gente de River se está haciendo socio de Boca. Y yo te para digo votar que a Riquelme, no. Si me apurás un poco, capaz sí. Que voy no, y voto. Para votar a Riquelme. Ah, para votar. Sí. ¿Eh? Para votar a Riquelme dentro, sí, dentro claro, de cuatro años. Se cagan de risa. Hay que reformar el estatuto y que se quede para siempre. Vos sos bostero de toda la vida. Hace mucho tiempo que Boca está fuera de las peleas de verdad. Totalmente. De la competencia. Hace mucho tiempo. Yo no sé si no hay que retrotraerse a la época de Heller y Alegre. No, de Macri. Pompilio, con Pompilio. Con Macri también. Ganamos todo. ¿Eh? Macri, presidente, ganamos todo. Mismo no, no, por eso, no. De sequía, digo yo. ¿De sequía en qué sentido? De que le va mal. Bueno, por eso te estoy hablando. Con ¿no? Pompilio. ¿Pero mal en qué sentido? ¿En Guita, ¿a Boca le va bien o mal ahora? En Guita creo que tiene como 100 palos. Bueno, pero deportivamente... Ahí le va bien. Sí. Deportivamente, deportivamente como bueno, el reverendo Orton. Como con Heller y Alegre, claro. Eso. Eso es lo que decía. No, querido. ¿Con Heller y Alegre le iba bien? Con Macri, querido. No, pero él dice mal. Él dice peor. Peor. A Boca le va mal. Claro, peor que con Heller. Claro, a Boca le va mal hoy como que le iba mal como con Heller y Alegre. Puede ser. Pero con un agravante. Con Macri fue bien. Heller y Alegre heredaron un desastre y este tipo heredó un club ordenadísimo y que estaba peleando todo. Boca peleaba todo. Boca ganaba campeonatos. Con Angelici ganaba campeonatos también. ¿O no ganaba campeonatos? Edu. Mirá. Edu. Escucha, Boca, con Angelici ganaba campeonato. Escucha, mirá, acá encontré porque tengo un cuadro con respecto a esto, ¿no? Con Boca ganó el Apertura 98, Clausura 99, con Macri, ¿no? Sí. Apertura 2000, Apertura 2003, Apertura 2005, Clausura 2006, Libertadores del 2000 dos veces, Libertadores del 2003, Copa Libertadores 2007, Intercontinental del 2000, ahí fui yo a Japón. Eso fue contra el Real Madrid. Claro. Sí, claro. Contra el Milan 2003. Copa Intercontinental 2003, Copa Sudamericana 2004, Copa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2005, Recopa Sudamericana 2006. Llevó a Boca al puesto número uno del mundo, construyó la Bombonerita, remodeló la Bombonera, construyó el predio de Ezeiza, construyó el Pedro Pompillo, trajo a Boca jugadores que terminaron siendo ídolos como Riquelme. El propio Riquelme, que dijo que vino gratis y gratis las pelotas vino. Sí. Palermo. Palermo, Guillermo, Tevez, Delgado, Serna, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Córdoba, Bermúdez. Gestión Riquelme. Liga Profesional, séptima ubicación. Tabla anual, séptima ubicación. Copa de la Liga, eliminado en la primera fase. Copa Libertadores, perdió la final. Copa Argentina, perdió la semifinal. Perdió ambos superclásicos. Casi eliminado, esto es de el 23, del 26 de noviembre al 23, ¿no? Así que no le agregué todo lo que es este año. Casi eliminado, totalmente eliminado de la Copa Libertadores. Por eso te decía... ¿Te das cuenta que...? Claro, ahí está, comparada con la gestión... Gestión con gestión. Por eso, comparada con la gestión Alegre-Heller. ¿Te acordás que no ganaba nada a Boca hasta el campeonato que hace el gol Benetti? ¿Te acordás, Edu? Sí. ¿Sí? Contra San Martín de Tucumán. Año 92, si la claro, memoria no me falla. Después de 11 años, el último había sido en el 80. Los refuerzos que consiguió Macri, ¿no? Que trajo Macri al club. Exacto. Córdoba. Maradona, Caniggia, Palermo, Riquelme, Guillermo, Tevez, Bermúdez, Palacio, Serna, Córdoba... Abbondanzieri. Los refuerzos Schiavi, que consiguió. Schiavi, ¿te falta también? Bueno, Schiavi. Refuerzos que consiguió Riquelme. Orsini, Briasco, Rolón, Roncaglia, Valdés, Ramírez, Javi García, Blondel, Jansson, El Pulpo González, El Paul Fernández, Belaude y el otro es. Y ahora Cavani, por ejemplo. Y Miramón. Sensacional. Imagínate, una visión, ¿no? Del carajo. Y porque entiende de fútbol. Claro. Es tremenda la comparación esa, Edu. Eso te garantiza. Esa comparación es tremenda. Es tremendo. ¿Lo tengo a Moyo? ¿Lo tenemos a Moyito? Ah, me encanta. Lo tenemos a Moyito. Me encanta. Moyo, querido, estamos acá con el pelado. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Moyo, querido. Se va, Nachito. Está muy rodeado de
Bueno, uno de La Plata, el otro de River. Está bien, Edu, está bien. Pará, nosotros le dimos a Palermo. Moyo querido. Si nos habrá relatado goles en contra. Pará, y Macri llevó a Verona a Boca también, Edu. Moyo o no, recuérdame. A Juan Sebastián Verona. Sí, no le fue bien a Verona Boca, ¿no? Es decir, porque la primera parte de Macri, cuando está Maradona con el Bambino Veira, llega Verona. Y no le fue bien esa parte, ¿no? Pero bueno, Bilardo en esa época tuvo que limpiar a los pesados. Acuérdense que limpió a Navarro Montoya, a McAllister, a Fabri. Cuando llega Carlos Bianchi, ahí comienzan los éxitos. Pero es cierto, lo llevó a Verón, sí. Bueno, ¿cómo viste lo de ayer? Desde el punto de vista deportivo, sufriendo porque Boca volvió a jugar mal, si bien es cierto que lo justificó en los penales con un gran arquero que se comió el gol, pero después tuvo una actuación sobresaliente, el chico, y le terminó ganando la punciada a Romero, que va a quedar en la historia por haber atajado penales en Boca, pero no por haber sido un gran arquero. Y lo que pasó de los incidentes que estaban hablando ustedes fue tremendo. Yo digo, lo primero que hay que decir, que la policía no supo resolver absolutamente nada, nada de nada de nada, ¿no? Y que después era tierra libre, y que quedó demostrado, Eduardo y muchachos, que el público visitante no vuelva al fútbol argentino por mucho tiempo. Porque si no podemos tomar un partido. Javier, qué bueno esto está diciendo Daniel. Es decir, hemos involucionado varios pasos y el público argentino, el público visitante a la cancha argentina no vuelve nunca. Pero para Dani, ¿me dejás un minuto? Se jugó en marzo, a ver, la final en Santiago del Estero, entre Estudiantes y Vélez, yo fui a la cancha. Y la verdad, repleto el estadio, no pasó nada, la gente se desconcentró con tranquilidad a la última final, ¿te acordás? Sí, yo sabés lo que creo, también el año pasado Boca Estudiantes jugaron, te acordarás, cuando nos ganó Estudiantes, en Córdoba y no pasó nada, pero lo de ayer fue una involución que no pasó una desgracia de milagro, las butacas volaban, la gente reaccionaba. Fue dramático, yo te puedo garantizar que fue dramático, y este tipo de cosas son las que quedan, pero además yo sostengo que el fútbol visitante no vuelve más porque los dirigentes no quieren que vuelvan más, porque vos estás con el público local, tenés 1000 policías menos que pagar, no tenés que estar cruzándote por lo otro. Acá el drama, chicos, yo lo estaba escuchando a ustedes, vayan un día, yo los invito, vayan un día a la cancha, a las 4 cuadras ya se vende Fernet, ya se vende vino, ya se vende moscato, ya se vende paló, ya se vende todo. Hoy, vos fíjate ayer, que el que viajó llegó a las 2 o las 3 de la tarde a Rosario y tenían fernet con coca, cerveza, moscato, falopa, vos entras a una cancha y el olor que hay, yo no sé lo que es la mano. Se le cayeron los años con el moscato a Moyo. Moyo, se te cayó la sota. La falopa que hay en la cancha hoy, el alcohol que hay en la cancha hoy es tremendo. Dani, ¿Riquelme desconoce a la barra? ¿La conoce? ¿La barra está dentro de Boca? Sí, pero como están... a ver, yo no quiero hacer mal de mucho Consuelo de Pobre. Como están todos los equipos. Yo recién lo estaba viendo a ustedes con el tema de Donofrio. Donofrio se llevaba muy mal con Mauricio Macri. No regular. Muy mal se llevaban cuando Macri era presidente. Y lo de Donofrio, de haber entrado a la cancha de Boca... dejó sentado un precedente que eso terminó de romper absolutamente todo, y ahí terminó el principio del fin de Angelici. El gas pimienta, si Angelici, ¿no? Claro, el gas pimienta. Estaba entrado, no frío, no había ningún problema. Pero hoy, el único que en algún momento la quiso combatir, Nachito Labarra, fue aquel presidente que tuvo Independiente, que no me acuerdo la apetidora, que voló 2 días, ¿viste? Cantero. De las barras con los hinchas. Son los mismos barras que después los políticos lo usan para la interna para ser intendente, lo buscan ahora el año que viene para concejales, para senadores, para diputados. Son siempre los mismos que utilizan absolutamente. Pero todo. La barra puso una bandera, Dani, con el nombre Román en el Superclásico. Sí, claro, por supuesto. Bueno, acordate vos que cuando Román, el día que iba a haber elecciones, que se suspendió, Román hizo toda una movida que el común de la gente no fue ahí respaldada por la gente, es decir, la gente que estaba allí, que se están viendo y estoy viendo yo en televisión, es gente de la barra de Boca, que la conocen todos los dirigentes de Boca, pero que las conocen todos los dirigentes de cada uno, hay convivencia entre ellos. No hay en el fútbol argentino
una institución que hoy no tenga en cuenta a su barra brava. Le dan entrada, le dan los puestos de los choris, de las comidas, que están todas vencidas, le dan absolutamente toda. La convivencia es absolutamente de todos. Mollito, un abrazo muy grande. Abrazo enorme, gracias, chicos. Chao, querido. Qué capo, el moscato, ¿no? Sí. El moscato de Mollo. Qué fenómeno, un fenómeno, Mollo, ¿eh? Había un tema que era moscato, sí, pizza y faina. Sí, claro. De Memphis, exactamente, de Memphis. Hizo bien en corregirme con lo de Onofrio, sabe todo, que Mollo sabe todo. Claro. Es un capo. Pero antes de eso, antes del gas pimienta, se llevaban bien. Claro, bueno, está bien. Es más, antes de que cada superclásico estaban juntos, qué sé yo, no sé, había. Sí, porque había, yo no me acuerdo. Pero ahí se pudrió todo. Yo no me acuerdo si Macri o Donofrio trataron de instaurar la lógica de comer con los dirigentes como se hace en el rugby. Exactamente. No tengo claro si fue Donofrio o Macri, alguno de los dos. Pero bueno, Boca se mete en la semifinal entonces. Sí, qué sé yo. Sí. Sí. Juega horrible. Juegan horrible. La verdad, juegan horrible. Se va a enojar la gente de Gimnasia y va a correr con respeto. Gimnasia es un equipo de medio pelo para abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Te pareció? Yo no lo vi jugar mal ayer, ¿eh? Bueno, fíjate cómo. Hubo momentos que. Fíjate cómo Boca sufrió atrás, ¿eh? Estudiante que en medio de una banda le hizo 4 goles. Sí, ¿me entendés? O sea, con recontra respeto. No es el mejor equipo de Gimnasia. Que jugaba el Borno, los Mellizos, Márcico. Claro. Es un equipo entusiasta, digamos. No está peleando el campeonato de Gimnasia. No, es que jugó con Vélez. O con el mejor, sí, bueno, Racing. Pero, a ver, Gimnasia lleva a Boca a los penales. Sí, se la bancó, hizo un buen partido. Y por momento podría haber ganado, ¿eh? Y bueno, por eso te digo. Sí, por momento podría haber ganado, pero habla mal de Boca, digo. Exactamente. Eso muestra lo que es Boca. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Si este es un equipito, entonces mira lo que es Boca, ¿no? Sí. Boca no tiene una figura. Es una lágrima. ¿Cuál es la figura de Boca? Vos hace. La figura de Boca es Cavani. Claro, o Zenón, si vos querés. Vos hace unos días dijiste el arquero Bray, que es bueno. ¿Te acordás? Me acuerdo que yo no lo tenía, vos lo dijiste. Sí. Ayer salió mal en el gol de Gimnasia. Sí, se lo comió. Se lo comió. Sí. Salió a cualquier lado con los puños. Bueno, pero primero, el primer tiempo sacó una pelota del ángulo. Exactamente. Después es una locura que gambeteó a un delantero, ¿no? Salió jugando. Una de Dibu. ¿Sabés cómo sufrís? No, pero vos fíjate, Boca. Un desfachatado el tipo, sí, un fenómeno. Sí, sí. Boca, River, Independiente, los clubes más grandes de fútbol argentino, Estudiantes. No, siempre tuvieron 4 o 5 jugadores referentes. Que vos decías, mirá, juega el Mellizo, juega Palermo, juega Francescoli, juega Tevez, juega Gallardo, ¿no? Uy, ¿quién te mete miedo en Boca? El único Cavani. El único Zenón para mí. Sí, Cavani, bueno, Zenón, sí. Pero blanco, sí. Un poco, ¿no? Blanco también. El 3 es bueno, sí, el 3. Algunas cosas de Ceballos. Sí, Ceballos. Sí. Bueno, Merentiel, como dice Willy, pero no, es que no es que tenés una figura rutilante que decir. Me parece que el último jugador rutilante que tuvo que hacía diferencia es el lateral izquierdo, ¿no? Que vendieron, que se fue a pelear con Riquelme. Claro, exactamente. No, Valentín Barco, ¿no? Exactamente. Un pibe con. Sí, tampoco Boca ganó nada de la mano de ese pibe. No, bueno, pero un pibe con buena proyección, por eso con la selección, ¿no? Tampoco era Roberto Carlos. Pero ¿cuánto hace que Boca no saca un jugador como Echeverri en River? ¿Cuánto hace que Boca no saca un jugador como Echeverri en River? Sí, hace bastante. O como Tevez en su momento. Aunque lo trajo del Boys a Tevez. Sí. Hace muchísimo tiempo que Boca no saca un jugador rutinante, porque muchos dijeron que Riquelme apostaba a las divisiones inferiores. Y sin embargo, ¿no? Sí, además compra jugadores grandes, ¿no? Claro, ¿no? Trae todo. De 30 y pico de años, tipo. Una enfermería. El fútbol senior. Los amigos. Sí, señor, claro, sí, juegan los amigos. Sí. Los amigos de los amigos de él. Del club de los socios. Sí, hay que ver cómo se va con Gago ahora, ¿no? ¿Eh? Hay que ver cómo se va con Gago, ¿no? Qué sé yo. No sé. Ahora. Una lágrima. No te entusiasma mucho. No, te noto muy te metido. Te juro que muchas veces no me entusiasma ni siquiera ver el partido. A mí me pasa lo mismo. ¿Entendés? Sí, pasa igual? Te deprime. Me pasa igual. Me deprime. Ni que hablar de la cancha. Cero. ¿Entendés? Sí. Cero. Lo prefiero ver por televisión. Y así todo me amargo, ¿no? Más fíjate que Riquelme terminó peleado con todas las figuras rutilantes de aquel Boca. Claro. Desde Palermo hasta Tevez con todos. Claro. Salvo el Chelo Delgado.
Cassini y el y sus el amigos. Ibarria, el Nero Ibarra. Sus amigos, los que están ahora en el Consejo ese después de Fútbol. Perdió, me entiendo, terminó peleado con prácticamente y si, todo. Y si siempre fue un líder negativo. Siempre. Siempre. El vestuario era el líder negativo, sí, el positivo era Palermo, sí, sí, y el resto, ¿no? ¿Vos te acordás, Edu, cuando una vez hizo un gol Palermo clave, creo que era para transformarse 200. En el... Claro. El gol 300. Y gol no 300. Fue a saludarlo. No, se fue para el otro lado. Mira, me hizo acordar mucho a lo de anoche. Totalmente. ¿No? Sí. Dicho todo esto, uno de los jugadores más extraordinarios que yo vi, ¿eh? Riquelme como jugador, ¿eh? Sí. ¿Otra vez vamos a empezar a discutir? ¿Más que Maradona? No, más que Maradona. Bueno, entonces no es el que más... Uno de los más. Para mí es más Verón, igual ya se lo hablamos. No. Vos tenés una concepción realmente rara. No. ¿Por qué? Rara. Para mí Verón mucho más que Riquelme, como jugador de fútbol. Como presidente ni hablar. O sea, para vos, ¿en serio Verón es más que Riquelme? ¿Como jugador de fútbol? Mucho más. Estás en pedo. Bueno, para mí sí. Estás loco. Estás en pedo. Vos decís que la medicación es fanatismo. Para como presidente. ¿Tenemos que volver al mundial? No. Que volver. Para Riquelme no le fue bien en el mundial. No, justamente por un tipo negativo. Claro. Tipo, no es un tipo de equipo. ¿Entendés? Por eso no le fue bien en la selección. Sí, creo que jugaron juntos, ¿no? Sí, Riquelme y Verón creo que jugaron juntos. Sí, Riquelme y Verón jugaron juntos en la Messi selección. Messi también, me parece. Jugaron en 2007, todos Messi juntos en la Copa América. Copa América. Jugaron la Copa América. En Venezuela. Jugaron la Copa América con el Coco Basile. Claro, que perdimos la final con Brasil, ¿no? En Venezuela. Pero Riquelme era mejor jugador en Boca que en la selección. Es verdad. Claro. Sí. Mucho mejor jugador en Boca que en la selección. Sí. Sí. En la selección argentina yo no lo vi lucirse. No, como la selección. En el sub-20, tal vez no. A Verón tampoco. Malasia 97, ¿no? A Verón tampoco. Sí. No, y coincidimos que es una camada de la selección que no ganó campeonato. Salvo Batistuta, que fue rutilante, no fue una camada que no. Pero bueno, para, ¿como presidente Verón o Riquelme? Como presidente, ahí Verón. Ah, vos todavía. Ah, vos te gané una. Salí de ahí. No, pero pará, es objetivo. Es objetivo. No. Porque es un pero dato, entre gestión y gestión. Sí, es lógico. Entre gestión y gestión, no. Yo no tengo duda ahí. La otra la discutimos. No la discutimos. No podés discutir. Bueno, te la doy. Futbolísticamente, sí. No podés discutir a. Tampoco, Verón. Mucho más que Verón. Bueno, pero, para mí no. Verón ganó mucho campeonato en Europa. ¿Qué tiene que ver eso? Fue campeón en todos los clubes que jugó de Europa. Fue capitán de prácticamente todos los clubes que jugó de Europa. Riquelme jugó en el Villarreal y le regalaron un jamón. Ahí. Sí, alguno va a buscar ahora, bueno, porque son guachos. Algunos van a buscar una jugada muy buena de Riquelme, que lo saca a pasear a Verón, que está dando vuelta en redes sociales. ¿En serio? Sí, que es muy buena. Es muy buena. Y algunos van a decir, mira, pelado burro. Pero el tipo pasaba, en serio, sacaba a pasear a muchos. Sí, claro, sí. El tipo era imposible sacarle la pelota. Es un fenómeno, pero yo te digo que es un fenómeno. Bueno, la Libertadores del 2007 la ganó. Igual, pero no, claro. No necesita que yo diga que es un fenómeno, Riquelme, pues lo fue. Bueno, uno de los tres máximos jugadores de la historia de Boca, ¿o no? Sí, claro. Sí, Riquelme, sí, no sé, Maradona, Riquelme, qué sé yo, no sé. Palermo. Tevez. Para mí, Maradona, Tevez, Palermo, Riquelme. Pero bueno, qué sé yo, son gustos. No, yo como no soy de Boca, no. Son Maradona, gustos. Tevez, Palermo y Riquelme. Sí. Como no soy de Boca, no opino. No sé, ¿vos? También. Obviamente vas más para atrás y... No, sí, bueno, claro. Está bien. No está easy para hablar de fútbol, está bien, sí, está easy. Está en la casa. Está en la casa. Bueno, está, podemos decir que... ¿Pero va a estar bien o no? Sí, va a estar bárbaro. Sí. Podemos decir que Verón es a Estudiantes lo que Riquelme es a Boca. No. ¿Cómo que no? Salió campeón. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Como no. Presidente salió campeón dos veces. Riquelme no ganó nada. Riquelme ganó una liga. Ganó una copita. ¿Y como jugador? Como, una copa de leche. Bueno. No, además pará. Tampoco no. Verón es Berlusconi. No, pero pará, Berlusconi digamos, y el Milan, no. Pará, si no estamos agrandando a cualquiera, ¿no? No, tampoco. No, pues no, Verón, pará. ¿Qué ganó Estudiante con Verón? Dos campeonatos, che. Como presidente. Dos campeonatos. Una copita. No, pero pará, digamos una cosa. Sí, estamos para ir ahí, es bien, ¿no? Pero vos no conocés a nadie, Edu. Creo no conocía a ninguno. Creo que está más flaco. Hay uno que yo lo vi que está más flaco. ¿Vos sí que nos iría mejor, Edu? Creo que tengo. No sé si mejor, no. Yo no soy tan amigo. Haríamos un programa disruptivo. Yo no soy tan amigo, pero vos tenés buena onda, ¿o no? ¿Eh?
Además, tiene un tema medio familiar ahí, ¿o no? Sí, creo que tengo algo, pero... Pero no le podés decir, yo quiero... Yo le digo. Hagamos un programa. Yo le digo. Si los que están ahora son medio, ¿no? Yo voy en representación de la San Martín Baja, ¿eh? Yo voy en San Martín Baja. ¿O no? Tribuna a la noche. El pollo viñol. Ah, la torre. ¿A quién le ganó la torre? Ruggeri. ¿A quién le ganó? Una vende humo. ¿Tendría que venir Ruggeri un pase de este programa, o no? Tendría que venir Ruggeri a hacer el pase, ¿o no? Me encanta. ¿Sí? O Arruga. Me muero. Vos llegás a decir adelante a Ruggeri que es el mejor, fue el mejor jugador que viste Verón y dice se va. Dice que sí. Se va. Pero se va. Dice que sí. Se va, Ruggeri se va. Se dice va. Que sí. Eso. Apostemos, que venga. No, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Ruggeri, agárrate, te deja plantar. Vos decís que Arruga. No, ese no Arruga. No, no Arruga. Ah, se tiene huevo de verdad. Se tiene huevo. Que venga Ruggeri a hacer el pase. ¿Qué estás diciendo? Mucho más huevo que Verón, sin duda. La puta madre, otra vez. Yo no tengo el teléfono de... No, pensé que estábamos hablando de Berlusconi, no de Verón. Te lo paso. No. ¿Eh? ¿Me pasás el teléfono del que, sí, te lo paso. El del, de, que maneja el de la tele? ¿El de otro canal? ¿Bien? Sí, ¿tenés te paso teléfono? Ese y te paso el de Ruggeri también. El de Ruggeri también, y lo invitamos. Sí. Bueno. Sí. ¿Eh? La gente me está escribiendo de... ¿De qué? Hablando de fútbol. Claro, obviamente, lo único que le importa a la gente. Sí, sí, pero lo mira a gente importante. ¿Es más interesante, el fútbol o, la interna del PJ, Edu? Sí. No, de verdad, ¿qué? Y lo de Riquelme y Boca es mucho más interesante que eso, ¿no? Mira, acá me escribe alguien muy cercano al expresidente de River, a Rodolfo Onofrio, me dice, es como dijeron, en el 2019 él lo fue a ver a Patricia Bullrich para terminar con la barra y no entraron más. Claro, obviamente. ¿Te acordás que estaban las listas? Guardo. Listas, listados, que después pedían los distintos clubes del exterior cuando iban equipos argentinos. Claro. O la selección argentina, que no podían entrar a otros países. Bueno, ahí te estoy mandando llamame el de ESPN, si no da laburo. Escuchá, acá me escribe el expresidente estudiante Quique Lombardi, que te quiere, Edu, también. Dice el que fue a comer. Pero sí, Lombardi. Fuimos a comer. Lombardi fue un gran presidente. Gran presidente, gran tipo. Que fue a comer con Don Onofrio. Entre Lombardi y Verón, me quedo con Lombardi. Sí, toda la vida. Yo lo quiero toda mucho la vida. Entre Verón y Ruggeri, me quedo con Verón. Claro. Verón. Riquelme. Te voy a hacer pinche con Riquelme. ¿Qué dije? Ruggeri dijiste. Ah, Ruggeri, no, perdón. Riquelme. Entre Riquelme, presidente de Boca, y Verón, presidente de Estudiantes, me quedo con Verón. Bueno, le podríamos mandar un audio. Se lo hacemos mañana, porque me quiere echar Petiti. ¿Le podríamos mandar un audio a Ruggeri o no? En vivo, para que venga al pase o no. ¿Se lo mando yo? Mándale, porque vos sos más importante. Eso es mi más boludo. Yo no. Para escucharme, te estoy haciendo pinche, Edu. Ya estás más cerca de Estudiantes. Estoy haciendo un poco. ¿De qué? Estoy haciendo el estudiante. Pincha. ¿Eh? Me estás jodiendo. ¿Sí? Me estás jodiendo. Debía pedir a la comisión que te dé una. Me cae simpático, estudiante, sí, me cae simpático. Que te dé una camiseta con tu nombre. Sí. Le voy a pedir. ¿Y si lo llamo a ver si me atiende? A ver, llámalo, Ruggeri, llámalo. Llámalo. Queremos hacer el pase. Total es. A ver. Oscar. Ah, me cortó. No. Es un cagón, te dije. Pero probá de vuelta. Arrugó. No. Capaz apretó mal en el teclado. Arrugó. ¿No estará al aire ahora? No sé a qué hora. Ah, capaz que está al aire. No. A esta hora no está. Sí. No. Capaz que está al aire. ¿Te parece? Le pifió al... Igual no diga que arrugó porque ese te caga trompada, de verdad. Sí, viene acá no. Sí, cuidado. ¿Estás al aire? Le estoy poniendo. ¿Estás al aire? Sí. Cuidado. Vamos a ver qué me conteste. No. No sé. O ya le avisas. Bueno, decía que venga el pase, así lo digo. A ver. A ver. Ahora me manda la puta. No me va a atender. No tiene, pero bueno, arruga. Debe estar ocupado. Sí. No va a estar... Por ahí se está cambiando, se está duchando para ir a la tele. Sí, no va a estar miedo a esta boluda que estamos haciendo acá. Bueno, chao. Lindo pase. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana sin necesidad de sacar un turno.